Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Esto es Al Día y nos da mucho gusto estar con ustedes en este miércoles 20 de septiembre, mitad de la semana, ya prácticamente rumbo, ahí agarrando rumbo hacia la parte final de este mes, que el tiempo se va rápido, usted aprovecharlo al máximo. Y hoy yo les puedo comentar que dice en el Santísimo Rosario: es un espejo en que todos debemos mirar y componer nuestras costumbres. Es un gran libro en que todos debemos leer los admirables ejemplos que nos dan Jesús y María. Semilla de Espiritualidad de San Antonio María Claret. Esto es Al Día. Comenzamos. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Esto es Al Día y estamos en vivo, en directo, a través de la gran señal de nuestros hermanos de Radio Hogar, la voz de tu iglesia, en todas sus frecuencias. Y también estamos a través de las plataformas de Radio Claret TV Digital, evangelizando al mundo por Internet. Yanio, muy buenos días, bienvenido, y también recuérdanos las frecuencias de nuestros hermanos de Radio Hogar. Jesús, buenas tardes. Ya pasamos después del mediodía, ya. Sí, la una. Dije buenos días. Sí. Cierto. Bueno. Estás todavía todavía en el chip puesto del día. Lo que pasa es que hay que explicar algo. Yo llego aquí tempranito, y no salgo del estudio prácticamente en todo el transcurso de la mañana. O sea que al uno encerrarse aquí, como no tenemos ventanas para ver hacia afuera, obviamente no me percato cómo va cambiando la mañana. Así que por eso me quedo aquí y digo, ay, estoy todavía en la mañana. Sí, no, estamos en vivo, 1:03 de la tarde. Digo, me consta que cuando yo llego, Jesús lo primero que me pregunta, ¿cómo está allá afuera? ¿Hay sol? Sí. ¿Hay lluvia? ¿Cómo está afuera el tiempo? Aunque hoy hace, ¿qué? Como una horita atrás, algo así, escuchaba truenos. Ahorita está nublado. Bueno, ahí está nublado, o sea que usted tome precauciones. Así mismo es. Reiterando las buenas tardes a cada uno de ustedes, amigos Radio Escuchas, buen provecho a los que ya almorzaron y los que están almorzando en este momento sagrado. Para ustedes, bueno, buen provecho y saludos a los que nos están viendo a través de Radio Claret Digital en YouTube y los que nos están escuchando, a todos nuestros amigos de Radio Hogar, quienes nos sintonizan en Darién, comarca en Verán, Huonán y Guárgana. Hay que practicar eso, hacer una plana definitivamente. 101.1, así que saludos todos por allá. También a los de Chiriquí, Bocas del Toro y comarca Nueve Buglé en los 103.7 FM. En provincias centrales, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos, 93.1 FM. A todos nuestros amigos en Colón y también en la comarca Gunayala, 99.1 FM. Y aquí en Panamá y Panamá Oeste, 94.1. Saludos a todos los que están sintonizándonos en estas frecuencias. Oye, y también de provecho, llega a un sector también esa señal de Costa Rica. Así que saludos a nuestros hermanos ticos que logran escuchar a través de la frecuencia de Radio Hogar, y otros nos sintonizan o nos ven también a través de las plataformas de Radio Claret. Gracias a Dios existe esta tecnología que no es impedimento, nos pueden ver en todas partes del mundo. Así mismo es, y también, bueno, también parte de Colombia, también como una vez
Nos dijo nuestro amigo licenciado Eduardo Soto, si no llueve, también llega a Colombia. Aunque si el tiempo por allá está hacia Darien, Tacumacá, no creo que estemos llegando, pero es como él dijo, si el tiempo lo permite, imagino que si está despejado y todo, por ahí llegamos, por ahí nos metemos en algunas partecitas ahí de fronteras de Colombia. Exactamente, creo que la área del Chocó. Sí, exacto, por esa misma área. Oye, ¿cómo estará el tráfico? Yo por ahí estuve tratando de ver algunas cositas, pero parece que hoy no hay tanto reporte de cierres de calle, al menos hasta este momento. No sé si se van dando luego en el transcurso del programa, pero igual estaremos pendientes, ¿verdad? Para que usted, para mantenerlo informado, porque si usted va en el carro escuchándolo a través de Radio Hogar, pues ahí usted vaya tomando sus precauciones. Hoy, Janio, estaba leyendo antes de iniciar, porque ahora con el programa Al Día, tengo que estar viendo información, viendo de todo, y de verdad que me encuentro unas clases de informaciones tanto terribles, otras muy interesantes, otra que bueno, también nos sorprenden mucho. Y mira, me encontré con esta en uno de los periódicos de aquí en Panamá, y dice que la crisis de quienes cuidan los derechos civiles en Centroamérica. Centroamérica es una de las regiones, dice, más peligrosas del mundo para las personas defensoras de los derechos de los ciudadanos. Esto es un estudio, ¿no?, que se hizo de parte de Frontline. Es una ONG que tiene sede en Irlanda y Bélgica. Y aquí habla de que dice que entre el 2018 y el 2022 fueron asesinados 177 defensores en Centroamérica. Está muy bueno el artículo, vale la pena leerlo. Yo voy a, después les puedo hablar un poquito más, pero la idea es que usted también lo busque y lo pueda leer. Dice que estas cifras ponen a Centroamérica como el lugar donde más defensores de derechos son asesinados como proporción de, o sea, tomado en proporción, ¿no?, a la población, de 3.46 por cada millón de habitantes, luego de Colombia, que dice que es 14.15, imagínate. Wow, qué curioso, yo pensaba que de repente era México, mira. No, de verdad que bueno, es algo alarmante, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en que la población es maltratada, se violan sus derechos, y tantas personas, al igual que nosotros como iglesia, pues alzamos la voz en defender los derechos de todas las personas, que no se violen estos derechos. Y también, obviamente, no es solamente el derecho en el trabajo, el derecho a una vida digna, también es el derecho a vivir en un país donde se respeten los recursos naturales, como obviamente el debate que todavía sigue por ahí. Que yo no sé si tú te has puesto a ver, pero como que esto sube y baja. Sí, exactamente. De hecho, a veces pienso que de repente a la luz pública, de repente a veces quieren, como dice, echarle tirita para apaciguar esto, sí, y de repente hacer las cosas calladitas. Entonces, claro, es que uno tiene que estar vigilante. Hay información, yo sé que hay información relevante que al momento, a la hora, sobre todo la política en el tema de nuestras futuras elecciones, hay otros temas también, nuestro presidente en la ONU, esas declaraciones que ha dado, que ustedes han podido ver por ahí, también la declaración de otros presidentes dentro de esta asamblea, pero como que le damos prioridad y vamos dejando por ahí un poquito, luego retomamos nuevamente el tema, pero cuando lo retomamos resulta que ya va más avanzado que como lo dejamos. En fin, hay que prestar atención. Sí, mucha atención, definitivamente. Sí. Oye, bueno, seguimos entonces nosotros acá en Al Día, como siempre, con nuestro santo del día. Hoy la liturgia nos viste de rojo, Janio. Así mismo es, hoy la liturgia nos viste del color rojo, del color de los mártires, ya que hoy celebramos a San Andrés Quintaigón y también Pablo Hassan, compañeros mártires de Corea. Así mismito, así que vamos como siempre a prestar atención al siguiente audio para aprender, y el video también, para aprender más de nuestros santos del día de hoy. La fiesta que hoy 20 de septiembre recordamos es conocida como la de San Andrés King y compañeros mártires. Fue la primera canonización que se realizó fuera de Roma en los últimos 700 años, y es que la situación lo meritaba,
porque estaban siendo premiados con la santidad el primer sacerdote coreano y sus 102 compañeros. San Andrés Kim, el primer sacerdote de la iglesia en el oriente, creció comprendiendo el valor de defender su fe. Nació el 21 de agosto de 1821. Años antes su bisabuelo había muerto martirizado y cuando solo era un niño tuvo que afrontar por el mismo motivo la muerte de su padre, mientras su madre era destinada a vivir en la calle y pedir limosna debido a la represión religiosa que azotó Corea hasta finales del siglo XIX y que hoy sigue estando vigente. En el año 1836, Andrés fue elegido como seminarista por un misionero que pasaba por su población. En el año 1844 fue ordenado diácono en China y un año más tarde ordenado sacerdote en Shanghái. De ahí se dirigió nuevamente a Corea, en donde cumplió la gran parte de su trabajo pastoral. Sirvió al Señor como sacerdote solo un año y pocos meses. En junio de 1846 fue arrestado y enviado a una cárcel en Seúl. Allí estuvo 3 meses y el 16 de septiembre fue decapitado cuando apenas tenía 26 años. Junto con el padre Kim se destaca la canonización del laico Pablo Chon, nacido en Corea en 1795. Sus padres, una hermana y un hermano, fueron martirizados entre los años 1801 y 1839. Cuando tenía 20 años partió hacia Seúl para tratar de reconstruir la iglesia de este lugar. Decidió intentar llevar misioneros al país, pero sus intentos se vieron bloqueados por la misma persecución. Uno de ellos murió antes de poder ingresar al país. En el año 1839, a la edad de 45 años, fue arrestado por ser considerado como uno de los que había intentado llevar misioneros extranjeros a Corea. Fue decapitado en Seúl el 22 de septiembre. Las figuras del padre Andrés y de Pablo Chon son solo una pequeña muestra de la persecución religiosa de las que son víctimas los cristianos en el Oriente. En la actualidad, los católicos no gozan de plena libertad para practicar su fe y, como sucedió con estos santos, siguen siendo perseguidos por sus creencias. Su amor a Dios y a la Iglesia fue reconocido el 19 de junio de 1988, cuando el Papa Juan Pablo II canonizó y proclamó santos a 103 mártires que derramaron su sangre en la actualidad en el norte de Vietnam. Entre los mártires había 11 españoles, un grupo de franceses y los demás coreanos. La sangre de estos valientes misioneros, como siempre ha ocurrido, fue semilla de nuevos cristianos y hoy Corea, al menos en su parte sur, libre del comunismo, es una de las cristiandades más florecientes y esperanzadoras de todo el extremo oriente. Oh Dios, creador y salvador de todos los hombres, que en Corea, de modo admirable, llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés y Pablo y sus compañeros, concédenos por su ejemplo e intercesión perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. También en este día recordamos a San Eustaquio, San José María de Yermo, Beato Francisco de Posadas, Beata Teresa Cejudo Redondo. Aquí está un poquito conociendo, como siempre, a nuestro santo del día, en este caso San Andrés Kim, compañeros mártires de Corea. Ahí aprendimos un poquito más y yo me quedo con una frase que dice aquí, que dice, antes de morir alcanzó a decir, presten atención, es por él que yo muero, mi vida inmortal está en su punto inicial, conviértanse al cristianismo si desean la felicidad. Bueno, un buen mensaje. Exactamente. Hay que también de repente ilustrar un poquito también, Jesús y amigos de Radio Escuchas, que en aquel entonces eran las dos Coreas unidas. Eran las dos Coreas unidas en aquel entonces y que sí estaba bajo el régimen del comunismo. Por ende, e incluso para poder moverse o salir de Corea, la única manera era irse a China. Era irse a China y allá se hacían todo también, como decimos aquí en Panamá, los mandados o las diligencias, okay. Se tenían que ir a China. Entonces, ahí es que se aprovechó entonces que pudo entonces, en el caso de San Andrés Kim, poder ir a China a hacer sus estudios, ¿verdad? Y luego entonces ya regresar como presbítero nuevamente a Corea.
Y bueno, un poquito de Pablo, hablar que, bueno, aquí en el audio dice un poquito que, bueno, que era laico, pero sí tengo entendido que por un sacerdote jesuita, bueno, que en realidad los jesuitas llevaron la gran misión al Asia, él llegó a estudiar, incluso llegó a ser, bueno, seminarista. Bueno, aquí dice laico, en realidad yo para mí en otras cosas he visto que fue seminarista porque él estudió teología. Bueno, yo escuché una homilía hoy, tempranito por la mañana, que decían que esta evangelización inició gracias a los laicos. Hay que investigar. Sí, de hecho sí. En el caso de Corea, la iglesia doméstica, estamos hablando de la iglesia doméstica, la familia, fue la evangelizadora en Corea. Por eso es que de repente mucho se le atribuye esto a la iglesia doméstica, en este caso, ¿verdad? Para la iglesia de Corea, que de ahí salieron entonces los frutos y que hoy en día vemos, por lo menos en el caso de Corea del Sur, ¿verdad? Ese fruto que ha salido, que hay muchos católicos hoy en día. Y estamos hablando de Corea del Sur porque después ustedes saben que hubo lo de la guerra y hubo la división de las dos Coreas, ¿no? La norte, que es la comunista, y la democrática, que es la del sur. Bueno, un poquito de historia, Yanio, poniéndonos al día en ese proceso histórico de lo que hoy celebramos a San Andrés Kim, compañeros mártires de Corea. Y bueno, JMJ para Corea. También. Exactamente. Oye, Yanio, la siguiente nota que tenemos es una nota que no es agradable. De verdad que no es para nada agradable, a pesar de que aquellos que nos están viendo ya ven a quién tenemos en imagen, a nuestra queridísima Santa Teresa de Calcuta. ¿Y qué pasó con ella, Yanio? Pues te informo que, lastimosamente, esto lo doy como conocimiento o noticia o nota general, no sé ni cómo llamarle, pero yo creo que no está de más siempre mencionarlo. Resulta que acusan a la Madre Teresa, imagínate, de robar niños y aprovecharse de los pobres. Imagínate de qué son capaz la gente hoy en día de expresarse tan mal de una santa, y luego también la parte que yo lo veo que es como caer muy bajo, también una persona que ha fallecido, pues hablar mal de ella. Sí, el hecho de que ya pasó también varios años y ahora quieres venir a hablar algo de una persona que, como dices tú, no se puede defender porque ya no está aquí en la tierra. Bueno, pero varios sacerdotes, muchos católicos, han salido a la defensa y han escrito y han estado pues protestando en contra de todo esto. Y esto pasó el lunes cuando un colaborador del principal programa informativo de la cadena SER, llamado Roberto Enrique Siguera, conocido como Bob Pop, aseguró todo esto de que la Madre Teresa, imagínate, que la Madre Teresa de Calcuta formaba parte de una lista de personas mal que hicieron cosas bien. Y las pone en una lista en conjunto con personalidades del espectáculo, imagínate, nada que ver, como Shakira, Diana Spencer, Lady Di, el escritor Truman, la política Margaret Thatcher y el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Yo no sé que a veces, si estas personas tendrán algún problemita o algo, o simplemente su función es hablar por hablar. O crear morbo. Sí, exacto. O simplemente crear morbo para ganar adeptos o querer ser un influencer, ¿verdad? Mira, la gente a veces para tener adeptos, para ser influencer, hacen de todo, y si tienen que pasarle por encima a cualquiera, lo hacen. Y tristemente, todo lo que las cosas, y eso lo estábamos hablando antes de comenzar el programa, ¿no? Todo lo que nosotros hoy en día vemos ilegal lo quieren poner como legal, pues. Entonces, o sea, ¿qué gana con esto él, ¿no? También, ese Jota, ¿qué gana con esto? Yo solamente recuerdo, tantas cosas bonitas que dijo Santa Teresa de Calcuta, y una de esas decía a una madre que quería abortar: no lo abortes, si no lo quieres, regálamelo, dámelo. Exacto. Dámelo. No, él decía unas barbaridades ahí respecto a eso que tú acabas de mencionar, que yo no lo voy a decir aquí, porque eso es, como tú dices, crear morbo también, y de verdad que es una información que al final, pues no hay que prestarle, digo, no es que no hay que prestarle
atención. Sí hay que prestarle atención, porque ¿sabes por qué? ¿Qué pasa? Porque casualmente muchos sacerdotes están haciendo el llamado a que si a usted le llega este link con este video, usted ni lo abra. Porque recuerden que cada visualización que tenga ese video, así usted esté a favor o en contra, es un resultado, es un punto, ahora sí, a favor de esta persona. Sí, recuerden que recuerden que los likes, las visualizaciones pagan dinero. Así que si usted hace esto, tal vez le va a estar llenando el bolsillo a esta persona que se dedica a difamar, pues en este caso a la Madre Teresa de Calcuta. Yo no meto la mano en fuego tampoco por ni por Shakira ni por nadie a esto, ¿no? Porque al final son personas de la farándula, del espectáculo y pues no sabemos. Pero ya hablar de un santo, en este caso una santa de nuestra iglesia, pues yo creo que hay que ser, no sé, muy descarado, ¿no? No sé, no, sí, no sé cómo, o sea, llamar. Lucrar primero de una persona que ya falleció. O sea, eso tampoco no falta de todo. Sí, es exacto. Pero bueno, ahí nos invitan a esto, a que usted no caiga en esto, a que no abra el video, a que no lo comparta, porque luego empezamos a compartirlo de forma inocente, de que, amiga, amigo, mira lo que está circulando, lo que dice este tipo de fulana de tal. Y ahí va el video. Y lo abre. Y viene ella, ay, lo voy a mandar a mi grupito de oración para que vean qué horrible, qué horror lo que está pasando y que están diciendo de la Madre Teresa. Y ahí va el grupito de oración y todos los abren. Y mientras que hacemos, dándole reproducción a este video y, como ya lo dije, tal vez llenándole los bolsillos a esta persona. Miren cómo funcionan las redes. Te preste atención antes de estar difundiendo este tipo de cadenitas por ahí. Mira, me quedo con este mensaje para cambiar de tema. De un sacerdote que publica en su red social, dice: el ataque incidente de la Madre Teresa de Calcuta oculta algo más importante: manchar a las personas y sus actos heroicos, dignos de imitar, para que creamos que es imposible alcanzar la santidad, el grado sumo del amor. Dice: no os dejéis robar la esperanza. Exactamente, así mismo es. No dejarse robar la esperanza, así clarito. Exacto, así que ya usted lo sabe, a tomar esas medidas con lo que usted comparte, por si acaso esto le está llegando. Cambiando de información con el Papa Francisco, él nos dice que no nos olvidemos de los pobres, que ellos nos abrirán la puerta del cielo. Mira, hablando de la Madre Teresa de Calcuta, que ella era entregada a los más necesitados. En la audiencia general del Papa Francisco de hoy, invitó a pensar en los crucificados de la historia de hoy. ¿Quiénes son? Pues se los mencionó: hombres, mujeres, niños, ancianos, víctimas de injusticias, y pidió no olvidarnos de ellos. Como ya lo habíamos leído, que ellos nos van a abrir la puerta del cielo. Yo creo que es importante, ¿no? Esto, no olvidarnos de ellos, voltear a ver a nuestros hermanos necesitados, como es la intención de oración del Papa Francisco de este mes de septiembre, que espero que ustedes no hayan olvidado lo que el Papa nos pide, orar. Entonces, no solamente orar, sino también poner en práctica lo que él nos pide en esa intención de oración. Oye, quiero mandar un saludo a Marisa Rojas, de Café con la Fe, que aquí tenemos la tacita, que hoy estuvimos conectados, así que un saludo a ella hasta Bocas del Toro, que desde allá estuvo conectada en vivo realizando el programa Café con la Fe, que se transmite los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana a través de Radio Claret Televisión Digital, que yo los invito a que el día que usted pueda, conéctese y véalo. De verdad que es interesante. De laicos para laicos, como yo siempre digo, que es una parte también muy importante y fundamental en nuestro crecimiento espiritual. Sí, es bueno, les recomendamos el programa para que lo puedan ver definitivamente, y después de ahí usted puede finalizar el programa, puede quedarse ahí mismo, ¿verdad? Para ver la Santa Misa. Bueno, cambiando de información también, información sí, no tan buena, Janio. Imagínate, el limosnero del Papa se encuentra en el país europeo, allá en Ucrania, ¿no? Y él nos dice que siente un dolor por el ataque al depósito de Cáritas, imagínate. Sí, triste, de verdad. Estoy en Krajewski. Creo que lo dije. Sí, ¿no? Krajewski. Sí, imagínate.
esa pero, combinación de... No sabemos así el ruso, no sabemos, pero ahí tratamos de pronunciarlo. Oh, el nombre es más fácil, Conrad. El nombre Conrad. Bueno, dice, siento dolor, hay una profunda tristeza en las palabras del cardenal Conrad, ¿verdad? Limonero del Papa Francisco, contactado por teléfono, donde debe llevar la ayuda, el consuelo de Francisco. Se refiere al atentado que tuvo lugar en la noche de ayer, martes 19 de septiembre, contra un depósito de Cáritas. Esto es en Ucrania, un depósito utilizado a menudo por el dicasterio para el servicio de la caridad, para llevar materiales donados por el Papa a personas necesitadas. Bueno, yo de verdad que es una lástima de que ni siquiera un centro como esto tan importante, y sobre todo en este momento ahí, pues sea afectado por la guerra. Yo creo que a veces dentro de la guerra, no sé cómo se llama, si tú me lo podrás decir, Janio, existen lugares que se deben de respetar, incluso en guerra. Sí, creo que son hospitales, principalmente los hospitales. Eso tiene un nombre, no recuerdo ahorita el... No, tampoco no lo recuerdo, pero sí deben... Si usted lo recuerda, si nuestros amigos lo recuerdan, que nos lo escriban, ayúdenos, 6750-0188, para que nos escriban en el número de WhatsApp o escríbanos por ahí por el YouTube de Radio Claret Digital. Pero sí, hay lugares que se deben de respetar y lastimosamente yo creo que la maldad, a veces me cuesta expresar cuando veo cosas terribles, cuando no existe ese sentimiento, ese amor hacia los demás, a pesar de que están en guerra, como ya lo dije, deberíamos respetar ciertos lugares. Imagínate, un lugar que se usa para ayudar, el cual no afecta a nadie, ni a uno ni al otro. Exacto, sí, es un lugar simplemente de ayuda, o sea, para que destruya eso es mucha maldad, definitivamente. Mucha maldad y que tristemente en el mundo es haya esto, la gente, tanta gente mala, que a veces me pongo a pensar, ¿qué ganan con eso? Al final, ¿qué ganan? Bueno, no sé qué ganarán. Se sentirán más poderosos, no sé si ganarán más dinero, tal vez sí. Ganarán más orgullo, más, no sé. ¿Y de qué le vale eso el día que se mueran? Bueno, nada. De nada, pero no sé, así le gusta vivir. Les gusta vivir porque yo creo que ni siquiera tranquilos pueden dormir. Exactamente. O sea, por muy alto mandatario que sea y por más un ejército que tenga, pues yo ni así yo creo que pueda dormir tranquilo, porque nunca sabe en qué momento lo podrán atacar. La conciencia que está internamente no tiene, ¿cómo te digo? Ahí no tienes guardaespaldas que te defienda, ¿verdad? Con la conciencia. Amigos, estamos al día. Recuerden, usted nos está escuchando a través de Radio Hogar, reporte sintonía 6750-0188. Para el día viernes estaremos regalando 2 premios, así que usted tenga muy presente este número, este WhatsApp. Puede escribir o puede llamar para reportar sintonía 6750-0188. Pasamos a otro tema también. Hoy como que los temas están un poco tristones, digamos así. Pero bueno, es lo que está pasando en el mundo, es lo que está pasando al día y todos tenemos que saberlo, ¿no? Ahí hablan también ahora, ahí pasamos, Janio, a la otra nota de la frontera entre Estados Unidos y México. Dice, ruta migratoria terrestre más peligrosa. Este es un informe que fue publicado la semana pasada por la Organización Internacional para las Migraciones y reveló que la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria más mortífera del mundo, con 686 personas muertas o desaparecidas en la frontera estadounidense el año pasado. Esto dice que un total de 1.457 migrantes murieron o desaparecieron, imagínate, solamente en el año 2022 con el conjunto de las Américas. También una cifra récord para la región que el proyecto Migrante Desaparecido comenzó a contabilizar desde el año 2014. Así es que también, y bueno decirlo, lo que pasa es que en toda esa área fronteriza entre Estados Unidos y México es una área desértica. Es una área desértica, entonces muchos al pasarlo mueren el calor,
súmale también o el frío, en el desierto las temperaturas son totalmente extremas. Exactamente, bajísimas. Súmale también los animales, muchas serpientes, ese desierto es de muchas serpientes. Entonces, es un desierto muy peligroso, principalmente en la área de Arizona. Eso es demasiado peligroso. Entonces, por eso es que se habla de esto, ¿no? De que es la ruta migratoria terrestre más peligrosa. Es por eso. Porque, y no es que unos cuantos kilómetros, muchos kilómetros, definitivamente. Así que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Si no es el extremo calor del día, es el extremo frío de la noche. Sí. Y los animales. Sí, sí. Y esto, la verdad que yo estaba hablando, amigos, con Janio antes de iniciar el programa, que es increíble lo que está pasando en el mundo, no solamente en esta región, en el mundo completo, cómo las personas están saliendo, esos éxodos grandísimos que se ven. Estábamos hablando de esta isla en Francia, ¿no? De que En Italia, que solamente dicen que anoche llegaron 20 barcos. Sí, todos los migrantes, todos se están viniendo del África, todo el continente africano, porque se van moviendo de todo el continente africano, y de ahí van entonces tomando esos barcos y van llegando, porque el caso de ellos, su meta es llegar a Europa. Y al llegar a Europa se van expandiendo por todos lados, ¿no? Unos se van para Alemania, otros para Polonia, quizás otros para España, Portugal, Francia, Italia, otros se quedan ahí mismo en Italia, Grecia también. Lo que vemos aquí es esto, ¿no? Que se van moviendo un éxodo masivo también de personas, de muchos migrantes que llegan, ¿verdad? En este caso, al continente europeo. O sea, si aquí vemos lo que vemos, allá súmele un poco más todavía. Quizás me atrevo a decir doblar la cantidad de gente. Sí, es algo terrible lo que está pasando y pues todo debido al mal manejo de nuestros gobernantes. Sí. Ahí está el tema y sea el gobernante que sea, porque todos al final tienen culpa y nosotros también. Sí. Nosotros también por el tema de que ya sabemos y que hemos hablado aquí, ¿no? Que no queremos estar mencionando tanto. Sí, exactamente. O sea, aquí hay el momento de tener, como dicen, el sartén por el mango lo tenemos. Pero sí, hay que aprovecharlo y hay que saberlo a conciencia cómo hacerlo. Mira que aquí esta organización también no solamente nombra a México, esta frontera de México y Estados Unidos, también nombra, dice, otras zonas de especial riesgo en el continente americano. Obviamente es el tapón del Darién, una selva en la frontera entre Panamá y Colombia. Dice que también han observado un aumento del número de muertes en las rutas migratorias del Caribe, con 350 muertes documentadas en el año 2022. Y dice que al menos 170 registrados el año anterior, o sea, están hablando del año 2021. Las personas procedentes de la República Dominicana, Haití, Cuba, representan el mayor número de muertes de migrantes en el Caribe. Ahí está esta información para que nosotros pues veamos que no solamente es en esta región de Centroamérica, sino México, allá en Europa. De verdad que hay que orar mucho, yo creo que orar mucho, y lo que esté dentro de nuestras posibilidades hacer para apoyar, pues hay que hacerlo. Lo que sí me preocupa a mí es que no sé cuál será el fin de todo esto. O sea, el fin, me refiero, el fin de todo esto que estamos viviendo. Tantas personas moviéndose de un lado para otro, para aquí, para allá, ¿en realidad van a encontrar una mejor vida? No lo sabemos. Cuestión de, bueno, no sé, es cuestión de algunos, quizás sí lo han encontrado, otros no. Eso todo depende. Sí, todo depende. Así que vamos a orar mucho también por toda esta situación, de la cual no somos ajenos a ella, porque por aquí también pasa mucho, mucho, y eso ya lo vemos hablando, que es noticia también en todas estas últimas semanas. No sé, como que esto alzó, es como yo digo, las noticias como que suben y bajan, así como las olas del mar, ¿no? Uh-huh. Así como la marea. Entonces, este tema de la migración ha estado también en todas partes en esta última semana. Bueno, amigos, vámonos, ¿qué les parecen? A una pausa musical, yo creo que para relajarnos un poquito de tanta información, que yo sé que siempre yo les prometo relajarse. Hoy
esto es lo que está pasando en el mundo, es lo que está pasando en nuestra región, y en Al Día tenemos que comentarlo. No podemos tapar el sol con un dedo, como se dice. Vámonos entonces, recuerden reportar sintonía 6750-0188 y también escribirnos a través del YouTube de Radio Claret Digital. Ya regresamos, vamos con una pausa musical. Esto es Al Día. Estamos de regreso en Al Día después de esta pausa musical. Gracias por seguir con nosotros a través de las frecuencias de nuestros hermanos de Radio Hogar, La Voz de tu Iglesia, y también los que nos ven a través de las plataformas de Radio Claret. Gracias, es una
es una bonita experiencia poder acompañarnos a todos ustedes en este horario que lo que queremos es que usted se relaje, aunque aclaro, las noticias de hoy al inicio no fueron tan relajantes, pero vamos a empezar a relajarnos en esta segunda sección del programa, Yanio. Es que, bueno, me río porque, sí, uno va a quedar y que ¿cómo así? Pero bueno, es que como tú dices, no podemos tapar el sol con un solo dedo y tampoco no es que estamos viviendo en una burbuja, ¿verdad? Que hay que ver las realidades también. Y si no, no... Y si no, no cumpliéramos la finalidad del programa, que es ponerlo usted al día. ¿Para qué le voy a decir que todos estamos sonriendo cuando no estamos sonriendo? ¿Para qué? Sí, no. Exacto, sí. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Hay que ser realista. Yo creo que esto es parte de nuestra vida también, ¿no? Claro, entre más felices podemos estar mejor, pero no podemos tampoco taparnos los ojos. Es más, si lo estuviéramos haciendo, no estuviéramos practicando lo que el Papa Francisco nos pide para este mes, ¿cierto? Exacto. Porque estaríamos volteando para el otro lado y qué bonito. Torcido. Exacto, ahí andaríamos con tortícolis. Exactamente. Oye, hoy es miércoles, ¿cierto? Mitad de la semana y es día de Apalabrados, un capítulo nuevo de este podcast tan interesante que hemos venido escuchando desde que iniciamos con el mes de septiembre, mes de la Biblia. Vamos a escuchar, a prestar atención, a ver de qué nos hablan el día de hoy. El purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra. No es un fuego exterior, sino interno. Es el fuego que purifica las almas en el camino a su plena unión con Dios. Nos recordaba el Papa Benedicto XVI en una audiencia en el 2007. Soy Freddy Cabrera, misionero claretiano. Acompáñame a resignificar esta realidad de purificación para no dejarnos atrapar por el miedo y no deformar la imagen del Dios compasivo y misericordioso. Este término que nos remite a purificar o limpiar no indica un lugar, porque más bien nos ha de ubicar en esos procesos de crecimiento, madurez, por los que todos atravesamos. Quienes después de la muerte viven en un estado de purificación ya están en el amor de Cristo, que los libera de todo residuo de imperfección. Hay que destacar la necesidad de nuestra propia expiación y la conveniencia de hacer buenas obras para no darle tanta cabida o tanto espacio al mal en nuestro interior. Citamos la primera carta de San Pablo a los Corintios. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. A nosotros esto del el fuego, como familia claretiana, nos ha de saber el proceso de fragua. Es fácil pensar no en un fuego de condenación, sino en ese fuego purificador de aquellas situaciones límite que nos invitan a no estancarnos, sino a superarnos a nosotros mismos. Podríamos pensar, hasta de manera un poco cómica, en un proceso detox espiritual que oxigene y sane nuestra vida y nos impulse a ser cuidadores y no depredadores. Y algo que debemos reafirmar es que Dios no condena. No quiere la muerte eterna de nadie, sino la salvación de toda su obra creadora. Seguimos el consejo del Papa Francisco
del autocuidado, el co-cuidado y el eco-cuidado, como caminos también de purificación, a sabiendas que la vida terrenal es un suspiro y que hemos de cuidarla como el mayor tesoro que poseemos. Dejémonos iluminar por esta plegaria de Benjamín González Vuelta. No puedo abrumarte con tercos argumentos ni con obsesivas oraciones para que me concedas salud para servirte, vida larga para hacer más cosas, honra para encontrar las puertas abiertas, abundantes recursos para ser más eficiente. No puedo pedirte tampoco sufrimientos, presumiendo de mis fuerzas, como si tú necesitaras una cuota de dolor para concederme las cosas necesarias. Yo solo quiero pedirte tu amor y tu gracia, que sepa acogerlos como la última verdad y que mi corazón diga, me basta. Y recuerda que como María podemos ser oyentes y servidores de la palabra. Este fue Apalabrados, el estreno para hoy, miércoles 20 de septiembre. Ahí está. Recuerde que si usted está interesado en escucharlo o verlo nuevamente, recuerde que también está en video, entre al YouTube Radio Claret Digital, busque, ahí va a estar a la vista. Y si no lo ve, también hay lista de reproducciones y usted busca la lista que lleva casualmente este nombre, Apalabrados, y ahí va a poderlo ver todos, desde el número 1 hasta el de hoy, que es el número 8. Y también los invito a que no solamente usted se quede con este conocimiento, sino que también lo comparta, que es una forma que usted apoya a la evangelización. Así que ahí está y espero que lo estén aprovechando y que les esté gustando una nueva forma, o una forma diferente, mejor dicho, de conocer conceptos y que nos van explicando ahí poco a poco. Ahí gracias al padre Freddy Cabrera, misionero claretiano, que él está en Costa Rica, así que él de vez en cuando se conecta y nos ve, así que le mandamos un saludo y gracias por compartir pues este conocimiento aquí a través de Radio Claret Digital. Oye, Jesús, por cierto, cuéntame. Ahora que estás saludando, saludos al padre Freddy Ramírez, que sabemos que él está siempre pendiente, está viendo al día. El día viernes, cuando pasó lo que se pasó, nos escribió de una vez y sabemos sí. Que él siempre está pendiente, ¿verdad?, al día. Así que saludos también para el padre Freddy. Saludos para el padre Freddy, que a lo mejor ya está por aquí, no sabemos, ya creo que sí. Ya debe andar por acá. Oye, Janio, seguimos con información. Entonces el tiempo sigue avanzando. Son las 1:47 y recuerde que usted puede escribirnos. Guarde el número. Mira, yo vas a ver el viernes. Después van a querer que les recuerde. Y no, el viernes no le vamos a recordar el número. El que lo anotó ahorita lo anotó. 6750-0188. Mentira, no vamos a hacer eso. Nosotros queremos que usted se lleve los premios que aquí tenemos. Que eso es lo que queremos, no quedarnos con ellos acá. Y de verdad que, como siempre he dicho, qué mejor regalito que una Biblia en este mes de la Biblia. De verdad que creo que es el mejor regalo que le podemos hacer a todos ustedes. Y usted también lo puede hacer, ¿eh? Puede conseguir la Biblia, que la Biblia de nuestro pueblo, que se vende aquí en oficina parroquial del Santuario Nacional, igual que los diarios bíblicos 2024. Yo me acuerdo cuando empezó Al Día en agosto, que yo dije, llegaron los diarios. Pero imagínense, ya se está acabando septiembre, prácticamente vamos a iniciar el mes de octubre. Y se va a llegar enero y todo el mundo va a estar corriendo a buscar su diario bíblico. ¿Y qué va a pasar primero Dios? Que vamos a decir, adivinen, se nos agotó. Exactamente. Así que usted de con tiempito vaya a buscarlo. Y estoy seguro que, como siempre digo, ya están en diferentes librerías católicas. Así que aproveche, vaya, y es una bonita forma también de apoyar la evangelización y usted pues hacer bonitos regalos. Vámonos entonces a nuestra sección
de un día como hoy. Vámonos hasta el año 1629. ¿Qué pasó en ese año? El diluvio de San Mateo. Así le pusieron. ¿Y qué fue? En el que la fuerte lluvia se prolongó durante más de 40 horas, inundando por completo la Ciudad de México. La ciudad permaneció inundada, imagínense, durante 5 años. ¡Wow! Vamos a prestar atención a esta información. Desde el inicio mismo, la Ciudad de México ha padecido de inundaciones. Ya en tiempos prehispánicos y hasta la actualidad, esta ha sido una constante y eso se debe a que la ciudad se encuentra ubicada en una cuenca cerrada por naturaleza y cuyas aguas no tienen una salida natural hacia tierras más bajas y el mar. Para el siglo XVII, la ciudad ya había padecido varias y severas inundaciones. La situación se agravó en 1629, ya que en el mes de julio su periferia se encontraba inundada. Es así que, entre el 21 y 22 de septiembre de ese año, a raíz de una serie de aguaceros excepcionales de la orgullosa Ciudad de México, solo emergió un pequeño pedazo alrededor de la Plaza Mayor. A este espacio se le llamó la Isla de los Perros, porque muchos buscaban refugio. El resto de la ciudad estaba bajo 2 metros de agua. La inundación provocó centenares de muertos y el colapso de mucha de su infraestructura más endeble: chozas, jacales y casuchas. Contrario a esto, los pisos más altos y secos no eran muchos. La clase pudiente pronto mandó a hacer canoas para desplazarse de un lugar a otro. Para algunos, la solución a esta problemática era su mudanza a la ribera del lago, a un sitio más elevado y de suelo firme y seco. En un primer momento se planteó un punto entre los pueblos de Tacuba y Tacubaya. Los partidarios de dejar la ciudad donde se encontraba, entre ellos el cabildo, los frailes, la universidad, prefirieron evocar la tradición, a la protección de la Virgen y la confianza de que, perfeccionando el desagüe, las inundaciones serían controlables. Esta inundación marcó la relación entre la Ciudad de México y el lago de Texcoco, y de cómo sus autoridades, tanto en el virreinato como en el México independiente, tomaron medidas para su desecación y ocupación de esos espacios que antes ocupaban los cuerpos de agua. ¿Cuál habría sido el destino del lago de Texcoco si la Ciudad de México se hubiera mudado a la ribera del hermoso lago? Nunca lo sabremos. Bueno, ¿qué les pareció esta breve reseña? Mira, al día en cultura, en historia. Mira, esto también nos lleva a pensar de que obviamente todo este tema de las inundaciones, pues obviamente la naturaleza toda la vida ha actuado. Obviamente hoy en día lo vemos, no sé si a niveles más intensos, pero eso se debe al maltrato que hoy en día le hacemos a nuestra naturaleza. El cambio climático va haciendo efectos y muchos de los efectos es los fenómenos que hemos visto últimamente tan terribles en estas últimas semanas. Y creo que es importante ver esto. Imagínense, año 1629 y esto tiene lógica, ¿no? Como nos explican, donde está ubicada la Ciudad de México, no hay una forma en que el agua pueda salir. Incluso hay que resaltar que hoy en día, claro, ya vamos a decir que la tecnología, la ingeniería ha cambiado y han hecho formas en que el agua no se empose tanto, pero siguen teniendo todavía estos problemas, sí, cuando caen estas fuertes lluvias. Sí, de hecho, hay que recordar que la Ciudad de México está construida en un valle. Está construida en un valle e incluso ahí hubo un lago. Y ese lago, al final, rellenaron todo eso y que hoy en día, como tú lo dices, Jesús, siguen teniendo problemas. E incluso, me atrevo a decirlo porque lo vi en la plazoneta o en la plaza donde está la Basílica de Guadalupe, dos de las antiguas basílicas. Se nota el declive que tiene porque se está hundiendo y están trabajando para evitar que, porque o sea, con el tiempo se está comenzando a hundir. Sí, claro. De hecho, en una de ellas hay un péndulo
Exacto. Que va marcando la inclinación, o sea, para que vean uh-huh. de la forma hacia dónde se va hundiendo esa área de la Ciudad de México. Y, uh-huh. y se nota y se ve clarísimo. Si usted ha ido por allá, sabe de lo que estamos hablando. Sí, es interesante ese dato. Sí. Oye, Yanio, estamos llegando a la parte final casi de nuestro programa. Yo nada más quiero mencionar datitos que se quedaron pendientes el día de ayer. Y que ayer, un día como ayer sería. Imagínate, es curioso. Ayer liberan de prisión al escritor español Miguel de Cervantes. Oye, esto es parte de la historia, parte de nuestra cultura. ¿Quién no recuerda a este famoso escritor? Sobre todo por esa obra, ¿no? Que yo no sé si todavía la siguen leyendo en los colegios. Buena pregunta, mira, tendría que preguntarle de repente a alguno de, puede ser, de sería hoy en día, sería que es octavo o noveno grado. Eso fue dolor de cabeza para muchos. Para mí también. Don Quijote de la Mancha, cómo no recordar, ¿no? Pero de verdad que la mejor, creo que la mejor, una de las mejores obras de la historia. Sí, también un día como ayer finalizó un programa muy famoso que yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando lo vieron y siempre no se lo perdían y lo esperaban todos los sábados. Sábado Gigante. Imagínate, un día como ayer, pero del 2015. Ya hace bastantito, ¿verdad? Oh, ya estamos hablando que casi ya estamos en 2015, o sea, casi 10 años, casi. Dicen, sí. Yo no sé si hasta ahora se mantiene esa cifra, dice que pasó a ser el programa de mayor duración en todo el mundo. 53 años al aire, interrumpidos. Sí, exactamente. Bueno, un programa que todo el mundo lo vio definitivamente, ¿no? Bueno, con Francisco. Al día ya lleva 33 programas. Apenita. Interrumpidos. Exacto, apenita. Y bueno, mira, de verdad que recordar al gran Don Francisco que todavía sale, todavía está en televisión. Sí, si no me equivoco, lo he visto en CNN, me parece. Exactamente, sí. Reflexiones con Don Francisco, creo que se llama el programa de él. Y en verdad que ahí sigue Don Francisco. No sale como ahorita lo están viendo los amigos que nos ven por el YouTube, que sale con el cabello negro. No, y él tiene el cabello blanquito. Sí, él tiene el cabello blanquito. Pero bueno, muchos programas, muchos recuerdan él. ¡Y fuera! ¡Y claro, fuera! El chacal de la trompeta y todo eso. Que todavía la gente cuando va a los karaoke empiezan a hacer la mofa, ¿no? Del chacal. Sí. Exactamente. Oye, también... un día como ayer se recordó también el funeral de la reina de Inglaterra, Isabel II, ¿no? Ahí se recordaba a la edad de los 96 años que falleció. Son sucesos históricos, ¿no? Que forman parte y aquí en Al Día se los recordamos. Porque todo eso puede ser pregunta. Todo eso puede ser pregunta para premios, así que usted muy pendiente. Bueno, ya estamos casi a punto de despedirnos. Yo quiero despedirme para aquellos que nos están viendo y a los que nos escuchan. Yo les narro esta imagen tan interesante de la potencia de un rayo. Esto fue en México, a ver si Yanio nos los coloca. Ahí vemos, se los narro. Un carro que pudo captar en una fuerte tormenta allá en México, iba grabando... Y de repente cae un rayo, pero se ve un fuego así como si cuando es, no sé, ¿qué será? Como una explosión, obviamente. Sí, parecía como si fuera una explosión. Como si fuera una, no sé, una bomba, algo, que hay un así como cuando usted va a los dragones tirando fuego y que el fuego corre. ¡Bum! Así mismo, ajá. Impresionante, de verdad, estas tomas, ¿no? Y mira el viento, la naturaleza. La brisa fuertísima que se ve en el video, el rayo que cae, por eso es que siempre dice que cuando está cayendo rayo no se pongan debajo de un árbol, ni mucho menos debajo de un poste. Sí. Porque... Hay mucha gente que le gusta salir a bañarse con la lluvia, sí. Estar en las piscinas, exacto. Estar en jugando los... fútbol. Jugando fútbol, mm. Incluso estando en los bosques, los árboles, todo eso puede atraer los rayos y hay que tomar... La verdad que la naturaleza es bonita, hay que reconocerlo. Pero también hay que temerle. Sí, exactamente. De hecho, mira, ahora que estamos hablando de rayos, se nos está acabando el programa. Antes que yo vi un video ayer, lo vi, sí, ajá. Que había gente en la playa y cayó un rayo. Lastimosamente, el rayo sí mató a dos personas.
Sí. Cayó. Y del video, o sea, justamente en el momento cuando le cayó a las dos personas. Sí, yo también conocí una historia hace poquito en Colombia de unos chicos Boy Scout que también pasó esto. Sí, sí, por eso que cuando es así, no es evitar estar en lugares abiertos, evitar estar debajo de árboles, postes eléctricos, mejor ponerse bajo techo, porque cuando el rayo cae, cae con todo. Bueno, llegamos a la parte final entonces de nuestro programa del día de hoy, miércoles, mitad de la semana. Gracias, Janio, gracias a todos ustedes que nos sintonizaron a través de Radio Hogar y a través de Radio Claret Televisión Digital. Gracias por habernos acompañado. Si Dios no lo permite, nos encontramos mañana aquí a la misma hora. Esto fue Al Día. De Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet.